corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el tapón de llenado de aceite. Esto facilitará la circulación del aceite a lo largo del vaciado. Para vaciar el filtro de aceite, es necesario levantar la parte delantera del coche para así acceder al tornillo de vaciado. Levanta la parte delantera del coche y apóyalo en las dos borriquetas. De todas maneras, te recomendamos que veas el tutorial Levantar el vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Retira el protector de plástico. Para ello, utiliza una llave de carraca y un casquillo del 10. Afloja los tornillos y para retirar las tapas de plástico, levanta el protector y tira de él hacia abajo. No te olvides de instalar una cubeta de recuperación de líquidos. Incluso te proponemos que te fabriques una tú mismo, después de ver el vídeo, fabricar una cubeta de recuperación de líquidos. Afloja el tornillo de vaciado con una llave en T y un casquillo de 22 en las primeras vueltas y acaba con la mano. Presta atención al final, el aceite puede saltar de golpe. Tendrás que anticiparte y preparar el bidón de recuperación de aceite. Deja salir el aceite durante unos 10 minutos. Cambia la junta de vaciado por una nueva. Después, vuelve a atornillar el tornillo con la mano al principio y después con la llave, aunque sin apretar demasiado. Mientras realizas el vaciado, también es necesario cambiar el filtro de aceite. Para recoger el aceite que contiene mientras lo retiras, pon un bidón de recuperación debajo de él. Accediendo por arriba, coge una llave de carraca con un casquillo del 27. Afloja el filtro de aceite, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que gire fácilmente. Termina de aflojar a mano. Mientras sale, ponlo boca arriba para evitar que se derrame el aceite. Retira el filtro de aceite de la carcasa. Compara el nuevo filtro con el antiguo y asegúrate de que son idénticos. Coge el nuevo filtro y mételo en la carcasa. Debes escuchar un clac cuando se cierre. Con un destornillador plano bastante fino, retira la junta tórica de caucho que está debajo de la brida de la carcasa. Cámbiala por la que viene en la caja del nuevo filtro. Vuelve a apretar el filtro. Para ello, coge la llave de carraca y el casquillo del 27 y añade un cuarto de vuelta. Cuidado, en este tipo de filtro de aceite puede que la junta nueva sea más ancha, lo que hará que sea más complicado cerrar el filtro. Por lo tanto, asegúrate de que la brida de la carcasa está pegada al soporte metálico del motor. Ahora puedes poner en su sitio el protector de plástico. Ahora tienes que volver a poner aceite en el motor. Esto debe realizarse con precisión. Antes de nada, vuelve a colocar tu coche en el suelo, ya que la revisión de aceite debe hacerse con el vehículo en plano. Después, es necesario añadir aceite en el motor. Comienza poniendo el 90% de la cantidad recomendada. Esto te permitirá guardar un margen correcto para ajustar el nivel de aceite.
puedes encontrar la cantidad exacta de aceite recomendada para tu coche en la descripción del tutorial. Cierra el tapón de llenado. Arranca y deja el coche encendido durante 5 segundos. Esto permite llenar el filtro de aceite. Retira la varilla de medición y límpiala. Vuelve a meterla. Sácala y comprueba el nivel de aceite. El nivel óptimo se encuentra cerca del máximo, pero cuidado, que nunca lo supere. En función del nivel indicado en la varilla de medición, reajústalo hasta obtener el nivel óptimo. Operación terminada.